El cosmos, un universo de preguntas sin contestar. Bueno, en realidad sabemos un montón de cosas, que son las galaxias, las estrellas, los agujeros negros y un montón de cosas más. Pero hay un misterio que aún permanece sin resolver. ¿Qué es la materia oscura? Pero hoy, por fin, vamos a resolver esta fascinante pregunta. Para ello hemos traído un experto de talla mundial. Pues mi nombre es Enrique Pérez Montero, soy investigador científico del CSIC, en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, y pertenezco a un grupo que se llama Estallidos de Formación Estelar en Galaxias, que tiene como fin estudiar galaxias con formación estelar masiva. Soy ciego, pertenezco a la ONCE, y llevo adelante un proyecto de divulgación que se llama Astroaccesible, que tiene como fin enseñar astronomía a las personas que no ven, que son como yo. ¿Que eres invidente? Pues porque he visto al perro guía, que si no... Bueno, venga, que estoy deseando, Enrique. ¿Qué es la materia oscura? Yo no tengo ni idea, yo solo he venido aquí porque estaba en mi despacho aquí al lado y era la única persona disponible, así que no sé ni lo que me vas a preguntar. Bueno, sí, pero disimula. Mira, te cambio la pregunta. ¿Qué sabemos de la materia oscura? Sabemos, por ejemplo, que domina la gravitación de las galaxias, de los cúmulos de galaxias, porque no habría otra manera de explicar sus movimientos. Y como no sabemos nada de cómo interacciona con la luz, ya que ni la emite, ni la absorbe, ni la refleja, ni la dispersa, por eso hemos puesto ese nombre tan, tan bonito, tan descriptivo de materia oscura. Pues empezamos bien. O sea, que es oscura como nuestra ignorancia. Dime al menos si es como la materia que nos rodea. ¿Me podría hacer un bocadillo de materia oscura? No, para nada. De hecho, la luz, la radiación electromagnética, es el principal camino para entender cómo es el universo. Y como no reacciona con ella, como no tiene ningún tipo de interacción, solamente podemos deducir cuánta hay y cómo es a través de los efectos que tiene con la materia luminosa en el universo. Pero si es oscura y no emite luz, ¿cómo diablos sabemos que está ahí? No sé si me explico. Bueno, pues la materia luminosa, principalmente las estrellas, el polvo y el gas, cuando analizamos cómo se mueven las galaxias en los grandes cúmulos de galaxias, las velocidades a las que se mueven, o cómo se mueven las estrellas rotando en el disco de una galaxia, lo hacen a una velocidad tal que solamente se explica si hay otra materia más, que no es la de las propias estrellas, que es un orden 10 o 100 mayor de la que podemos ver. Ese extra, eso que hace que se muevan de esa manera, es la materia oscura. Hay otra, y es que la luz también le afecta la gravedad. La gravedad, la materia, curva el espacio-tiempo, con lo cual cuando tenemos un rayo luminoso que viaja desde muy lejos, desde las primeras galaxias, y tiene que atravesar una distribución de materia de un cúmulo de galaxias que está dominado por la materia oscura, se curva y vemos figuras, la proyección del cielo, que solo son explicadas si hay una cantidad de materia mucho mayor que la de las estrellas de las galaxias. Así que sí, tiene un peso en las lentes gravitacionales, que es así como se llama este efecto, que es bastante grande. Oye, ¿y si es tan esquiva, podría haber materia oscura en esta habitación y no enterarnos? Bueno, que haya materia oscura en esta habitación depende de lo que sea la materia oscura. Algunas teorías dicen que son partículas elementales que no interaccionan con la materia normal, bariónica, como la llamamos, y en ese caso sí que estaría por todas partes. Hay otras teorías que hablan de pequeños cuerpos muy masivos que dominan la parte que está por encima y por debajo del disco de una galaxia, quizá agujeros negros primordiales. En ese caso, creo que si hubiera uno aquí nos enteraríamos, ¿no? Su distribución en el espacio es la que domina prácticamente las galaxias. Las galaxias están dominadas por halos de materia oscura. Las estrellas, el gas, sigue la distribución de esta materia oscura. Si no hubiera materia oscura, seguramente no habría galaxias en el universo. ¿Que sin materia oscura no habría galaxias? Jo, pues para ser oscura e ir a su bola sí que es importante la materia oscura. ¿Cómo es esto posible? Bueno, pues lo que hace que sean estables. El gas se condensa en las galaxias y forma estrellas atraída por la materia oscura. Es lo que hace que sea el pegamento que hizo que las galaxias se formaran en las primeras fases del universo. Si no fuera así, hubiera sido mucho más complicado que las galaxias y por tanto las estrellas y por tanto nosotros estuviéramos aquí ahora. Bueno, pues por fin sabemos algo de la materia oscura. ¿Es un pegamento? Ya, ¿y cuánto pegamento hay? Pues cuando tú calculas la velocidad a la que se mueven las estrellas en el disco de una galaxia y comparas con la cantidad de estrellas que hay, seguramente estamos perdiendo un factor entre 5 y 6 más de materia oscura. Es decir, hay 6 veces más materia oscura que materia ordinaria. Pero es que además hay otro elemento más, del cual no me voy a extender, que es la energía oscura, del cual haría que la materia oscura fuera solo un 30% más la materia ordinaria de todo lo que hay en el universo. En todo caso, hay mucha más materia oscura que materia ordinaria o materia bariónica. Espera, ¿me puedes repetir cuánta materia oscura hay en el universo? El 85% de la materia sería oscura, un 15% ordinaria. Eso sin contar la energía oscura, que todavía es mucho más. Lo que estamos hechos es lo exótico, en realidad. Mira, vamos a dejar lo de la energía oscura para otro vídeo, porque bastante tengo con asumir que soy un bicho raro en el universo.
Bueno, ¿y qué pinta la materia oscura en la historia del universo? Bueno, además del que te he dicho de la formación de galaxias, también tuvo un papel muy importante en las primeras etapas de la expansión del universo. Hay dos elementos que dominan la expansión del universo. Una es la materia oscura, que es la que la frena, y otra es la energía oscura, que es la que lo acelera. La materia oscura sirvió para frenar al principio lo bastante como para que se formaran las galaxias. Ahora mismo no domina la materia oscura, la expansión del universo, lo domina la energía oscura, con lo cual su relevancia no es tanta. Pero al principio sí que sirvió para moderar esa tasa de aceleración del universo. Mira, no quería, pero te estás poniendo pesadito con la energía oscura. Venga, dime. ¿Qué es la energía oscura? Es otro elemento adicional que está asociada al vacío del universo. El universo, en realidad, cuando está vacío, no está vacío. Hay otro elemento que es la energía oscura, que tiene un efecto en la gravedad, que es justo el opuesto al de la materia oscura, y es que lo va acelerando. A medida que el universo se va expandiendo, hay cada vez más espacio, hay más energía oscura y cada vez se acelera más deprisa. No me preguntes tampoco lo que es, porque te voy a decir lo mismo, que tampoco lo sé. ¿Tampoco? Por favor, ¿qué me estás dejando en evidencia? ¿De verdad no sabemos qué es la materia oscura? Pero ni un poquito, que mira que hay mucha. Hay varias ideas, pero todas están relacionadas con el hecho de que no interacciona con la luz, ¿no? Algunas de ellas son tan simples como pequeños objetos muy compactos que dominan la materia de las galaxias y no lucen. Pueden ser cuerpos rocosos, estrellas oscuras, agujeros negros. Hay otros que afirman simplemente con que es un fallo de la teoría, que no entendemos bien cómo funciona la gravedad. Sin embargo, desde hace poco tiempo tenemos una confirmación de que esto seguramente no es así y que es real. Por ejemplo, cuando se estudió la colisión entre dos estrellas de neutrones y se descubrieron ondas gravitacionales, se llegó a la conclusión de que la explosión de rayos gamma que surgió de esta colisión y las ondas gravitacionales llegaron a la vez. Esto solo es posible si no hay términos no lineales, si no hay variaciones, modificaciones a la teoría de la gravedad. Por tanto, la materia oscura tiene que existir. Y la otra teoría, que es la más popular, que es la que está recibiendo los esfuerzos de casi todos los grupos de investigación, son partículas exóticas que se llaman WIMPs, de interacción débil, que son masivas, pero que hasta ahora no se han encontrado. Así que hay varias líneas abiertas, pero de momento ninguna ha dado frutos. Pero algún experimento habrá en marcha, ¿no? Pues nos estamos gastando bastante dinero en encontrarla, porque si la encontramos va a ser uno de los descubrimientos de la historia de la ciencia. Pero no hay manera. Se diseñan detectores con cristales ultrapuros que están enterrados en minas muy profundas, o incluso telescopios bajo el fondo del mar, evitando que haya cualquier tipo de interacción con otro proceso físico que haya en la atmósfera. Otro tipo de aproximación es el de los telescopios llamados Cherenkov, que lo que hacen es buscar brillos de rayos gamma en la atmósfera con la esperanza de que haya algún tipo de aniquilación entre alguna partícula de materia oscura y de materia ordinaria, y eso cree muchísima energía. Pero todas están basadas en el hecho de que al final tiene que haber una probabilidad pequeñísima de interacción entre la materia oscura y la materia ordinaria. Yo creo que la auténtica revolución se va a producir con los telescopios de ondas gravitacionales, que son los que buscan directamente las fuentes de anomalías gravitacionales. Los detectores que ahora tenemos en Tierra son poco sensibles, aunque las han descubierto, lo cual es muy importante, pero los que se van a lanzar al espacio van a tener una sensibilidad tal que a lo mejor son los que nos dicen si realmente hay microagujeros negros primordiales que podrían explicar la materia oscura. Pero entonces no hemos encontrado ninguna evidencia directa de qué es la materia oscura. Mira, yo de verdad que no tengo ni idea. Por favor, deja de preguntarme, porque me estás poniendo en un compromiso y además creo que me están grabando, que yo no lo veo. Así que, por favor, para allá. Está bien. El cosmos seguirá siendo un universo de preguntas sin contestar. Todavía.